Saint-Gilles Air Tour es una competencia en los Alpes franceses, con 400 kilómetros de longitud, en los cuales el trekking, es decir, caminar en alta montaña, y el parapente serán las acciones que exige esta competencia, denominada de paramontaña. Es un certamen internacional y el sangileño Sergio Gutiérrez será el único representante por Colombia. Hay 50 pilotos, 50 participantes. La mayoría son de Europa, más que todo de Francia y de Suiza. 7 días para el certamen para hacer el recorrido de los 400 kilómetros. Gutiérrez planea realizarlos en 4. Desde hace unos 2 años nos hemos venido preparando para esto. Inicialmente en el 2012 hice carreras de aventura, porque había estado un poco inactivo en el deporte. Entonces hice carreras de aventura para pues poder tomar un poco de confianza y saber que físicamente podía volver a estar a un buen nivel. En el 2012 tuvimos buenos resultados en esas competencias. Estuve tercero en la Salomon Race, en el Apoima. Fui tercero en el Trail Running en Santa Elena, en Medellín. E hice otras carreras como la descenso de la Torre Colpatria y el Trail Running en Usaquén. Y competencias de ciclomontañismo, más que todo. Entonces eso me generó confianza para saber que físicamente iba a poder estar a un buen nivel para enfrentarme a este tipo de competencias. Y luego en el 2013 hice competencias de parapente en cross country. Del 2013 acá he hecho 5 pruebas nacionales de parapente en cross country. Los Els Alps a realizarse en el 2015 y que solo reciben a 30 personas, con 1000 kilómetros de longitud, es la competencia que tiene como objetivo principal Sergio, una carrera similar a la del Saint-Gilles Air Tour, y por ello se prepara bajo esta competencia. A su vez, participará en la segunda versión del Chicamocha Run. Gutiérrez, en tiempos pasados, representó a Santander en los Juegos Nacionales de Ciclismo, y hoy, en este tipo de competencias, quiere dejar en alto no solo el nombre de la región, sino de Colombia. A nivel de Colombia, prácticamente solo somos 2 los que estamos en carreras de aventura y de parapente, y ahora nos vamos a enfrentar a este tipo de competencia. Sergio, a nivel de ayudas económicas, le ha costado reunir el dinero, que para este tipo de certámenes con preparación, equipo y demás exigencias suman alrededor de 40 millones. Tan solo el Inter Saint-Gilles y de su bolsillo ha costeado estos gastos. Por eso, se pide a que la empresa privada y autoridades departamentales ayuden a este tipo de deportistas, más aún que es el único representante de la región en el mundo.